aprendidas en las escuelas o talleres. Abuelito, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo? Pues fui ayudante en un laboratorio. ¿Y después? ¿Qué hiciste? Después estudié medicina y me hice ortopédico, como tú sabes. Mamá, ¿cuál fue el primer trabajo del Che? Casualmente, en la última historieta, hablo de su primer trabajo. Voy a verla. Vaya, veo que no pierdes tiempo para estudiar. Viejo, tú sabes que siempre me ha gustado aprender algo nuevo. Hay puestos para el curso de laboratorista de suelos. Puedes empezar con Tomás la próxima semana. ¡Bárbaro! Fíjate en esta muestra. Son demasiadas langostas en esta porción. Jefe, solo queríamos ponerlo al tanto. Tranquilo, muchachos. No hay que alarmarse demasiado. A estos jefes no les interesa nada. Solo ganar más dinero. Sí, señor. A costa de nuestro sudor. Y cuando no les servimos, nos botan y se acabó. Hace un rato se descarriló otro tren. La brada de langosta ha removido cada tramo de tierra. Señor, nosotros se lo advertimos. Este no me conviene por aquí. Ernesto, ¿estás dispuesto a ir a trabajar a Villa María? ¿Cómo te ha ido en tu primer trabajo? Más o menos. La compañía tiene la obligación de poner peones que saquen las muestras. Y realmente no los veo. ¿Te alimentas bien? La compañía me quiere pagar la comida y eso es muy parecido a una especie de chantaje. Esta famosa vialidad resultó ser un antro de vividores. Eres el único laboratorista que he conocido en 20 años que no acepta que le paguen la comida. Si la acepto, estaría comprometido con la compañía. Además, encargado, les he hecho arar y compactar un buen pedazo de camino. Viejo, los jefes tienen un miedo bárbaro. Y eso me hace pensar que hay gato encerrado. No lo dudo. Abuelito, juro que de ahora en adelante voy a ser un buen estudiante. No puedo seguir a la bobería. Ayer pensabas diferente. El Che me enseñó a pensar diferente.